Es hora de la verdad. Bienvenidos a Mis Mojo Español. Yo soy Jackie y el día de hoy haremos un recuento con nuestro top 10 mejores batallas de Lip Sync Battle de todos los tiempos. En esta lista conoceremos las mejores batallas dentro de toda nuestra recopilación del programa. Y no olviden que ya tenemos fanpage en Facebook, así que denle like y disfruten de más contenido original. Número 10, Fifth Harmony. Los episodios en los que concursan grupos enteros son los mejores. Sí, nos encantó ver a Christine Maldonado, Scott Hoying, Mitch Grassi y a Kevin Olushola de Pentatonix en una batalla por el máximo premio en lip sync, pero no podíamos dejar atrás a Fifth Harmony. No importa si era Lauren Jauregui como Amy Winehouse con Rehab, Dina Jane condenada de la película Moana o Normani Corday con Bootylicious de Destiny's Child. Este episodio estaba lleno de interpretaciones increíbles. Aunque claro, quien se llevó las palmas fue Ali Brooke, que combinó Como la Flor de Selena con On the Floor de J-Lo. Que si fue entretenido, ustedes juzguen. Número 9, Dwayne Johnson contra Jimmy Fallon, primer round. El inicio de la serie sigue siendo uno de sus episodios más vistos hasta la fecha. Y una de las razones es que tanto Dwayne Johnson como Jimmy Fallon lo hicieron increíble de principio a fin. Y aunque sus interpretaciones finales fueron increíbles con La Roca cantando Staying Alive y Fallon en modo Madonna con Like a Prayer, la realidad es que fueron sus primeras canciones las que nos dejaron en claro que el Lip Sync Battle iba a ser todo un éxito. Podemos decidir si nuestro favorito fue Johnson con Shake It Off, al estilo de una niña Swifter de 12 años en un concierto de su ídola, o Fallon danzando por todo el escenario con Jump in the Line. Pero de lo que sí estamos seguros es de que el capítulo fue un buen inicio para una serie que iba a ser todo un éxito. Número 8, Zoe Saldana contra Zachary Quinto. Estos actores de Star Trek no se guardaron nada cuando aparecieron en la segunda temporada de Lip Sync Battle. Y mientras Zoe Saldana eligió rap rock con Stressed Out por 21 Pilots para comenzar, después nos impresionó con No Scrubs por TLC. Y no olvidemos que también trajo a los miembros de la banda Tyonit y Buzz Watkins, y a Rosonda Chili Thomas. Como cualquier persona común y corriente, se hubiera puesto nerviosa por la presión. Pero eso no le pasó a Zachary, pues aunque fue muy bueno con Freedom 90 de George Michael, cerró con broche de oro con Get Our Freak On por Missy Elliott. Sin embargo, su interpretación, a pesar de que nos impresionó, no fue tan buena como la de Miss Uhura, quien al fin de cuentas ganó la batalla. Número 7, Ricky Martin contra Kate Upton. Esta batalla fue mucho más cerrada de lo que podríamos haber imaginado. Ricky Martin es la realeza de la música pop, mientras que Kate es una modelo que ha participado en diversas publicaciones como la edición en bikini para Sports Illustrated y Vanity Fair, pero el escenario del Lip Sync Battle fue el campo de batalla más neutral de todos. La excelente actuación de la coreografía de Upton con la canción de Baby One More Time de Britney Spears nos encantó, pero para su desgracia fue Ricky Martin quien demostró su talento para la danza en su versión de Footloose por Kenny Loggins. Loose.
Puede que Ricky se haya llevado la corona, pero Upton le demostró al mundo que es mucho más que tan solo una cara bonita. Número 6. El elenco de Stranger Things. ¿Qué obtenemos si les pedimos a las estrellas de uno de los shows más populares que participen en una competencia de lip-sync? Un capítulo que nadie se puede perder. Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo y Caleb McLaughlin dejaron todo sobre el escenario durante la tercera temporada de Lip Sync Battle. Y algunos de nosotros reímos hasta las lágrimas con sus interpretaciones. Buddy Holly de Wolfhard nos encantó, y Snap se ganó nuestros corazones con su mejor interpretación de Mick Jagger. Y aunque Matarazzo y McLaughlin fueron insuperables, la interpretación de Caleb de I'm Bad por LL Cool J se llevó a casa el premio. Si estos niños lo hubieran hecho juntos, probablemente hubieran obtenido un mejor lugar en esta lista. Número 5. Anna Kendrick contra John Krasinski, segundo round. Los dos son actores simplemente imposibles de odiar. So this is something that you've never told the world. They're getting a sneak peek into the depths of your heart. Into the old ticker. Into the old ticker. Yeah. Uno de los creadores del show, John Krasinski, se enfrentó con Anna Kendrick en el cuarto episodio del programa, y ninguno de los dos tenía planeado ser el perdedor. En el primer round, los vimos actuar como chicos malos, con Kendrick interpretando Still My Girl de One Direction, y Krasinski con Bye 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 de NSYNC. Pero el segundo round fue en donde las cosas comenzaron a ponerse realmente interesantes. Y aunque Proud Mary por Krasinski estuvo bastante bien, simplemente no pudo superar la interpretación de Booty de Anna Kendrick, que además tuvo una breve aparición sorpresa de Jennifer Lopez, lo que le aseguró su victoria. Número 4. Anne Hathaway contra Emily Blunt, segundo round. Anne Hathaway y Emily Blunt ya habían demostrado su talento musical antes del Lip Sync Battle en las producciones de Los Miserables y En el Bosque respectivamente, aunque toda la experiencia no sirve de nada si no se lleva al escenario. Y vaya que estas actrices supieron cómo hacerlo. La primera ronda fue solo un bocadillo que nos mostró a Hathaway como Mary J. Blige, mientras que Blunt optó por algo más clásico, pues usó No Digity de Blackstreet. Increíblemente, ambas interpretaciones se vieron opacadas por el segundo round, pues Blunt consiguió hacer una muy buena imitación de Janis Joplin, y Hathaway eligió Wrecking Ball de Miley Cyrus, que probablemente fue igual o mucho mejor que el video original. Número 3. Neil Patrick Harris contra Laverne Cox contra Taraji P. Henson contra Hailee Steinfeld. La cuarta temporada del programa comenzó con un episodio lleno de estrellas bajo la temática de Michael Jackson. El capítulo estuvo lleno de música de la estrella pop, con la participación de Neil Patrick Harris, Laverne Cox, Taraji P. Henson y Hailee Steinfeld, quienes revivieron las canciones de manera brillante. Cox y Henson ya tenían experiencia en el programa y habían perdido ante Samira Wiley y Terrence Howard, respectivamente. Aunque en esta ocasión la verdadera ganadora fue la audiencia que estuvo presente ese día. Cada actor interpretó una canción individualmente antes de que todos salieran juntos al escenario con Wanna Be Starting Something. Si el propósito era el de celebrar una de las estrellas pop más brillantes de todas, podemos decir con seguridad que el programa supo bien cómo hacerlo. Número
Número 2, Channing Tatum contra Jenna Dewan, segundo round. Channing Tatum y Jenna Dewan tienen personalidades magnéticas y una carrera impresionante, lo que demostraron en un episodio de Lip Sync Battle. En el primer round pudimos ver a Tatum disfrazado de Elsa, con la famosa canción de la película Frozen, Let It Go, mientras que Dewan montó una coreografía excepcional de Cold Hearted por Paula Abdul, quien de hecho hizo una breve aparición en su número. Y aunque el primer round fue muy bueno, en el segundo ambos dejaron su huella en el programa, ya que Jenna Dewan hizo una extraña pero sensual versión de Pony, con la que Tatum no podía dejar de reír. Tatum, sin embargo, fue quien rió al final con Run the World Girls, en donde Queen Bee hizo una breve aparición. Hablamos en serio cuando decimos que ver cualquiera de estos números siempre puede mejorar hasta el día más gris. Antes de revelar nuestro número uno, los dejamos con algunas ideas para interpretar en sus fiestas. Oh, tal vez no. Alicia Silverstone contra Mina Subari. LaVar Ball contra Lonzo Ball. Ashley Graham contra Germany Flower. So you're a rocket scientist. That don't embrace me. Come On contra John Legend. Antes de continuar, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y darle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos videos, ya sea de algunos o de todos. Si están en su teléfono, entren a configuraciones y activen las notificaciones. Ejerciten sus labios y pulan esos pasos, porque llegamos al primer lugar. Número 1, Tom Holland contra Zendaya. El duelo entre las estrellas de Spider-Man, Tom Holland y Zendaya ha sido reconocido por todos como uno de los mejores del programa, ya que es una entretenida batalla que nos mostró lo mejor del talento dancístico de ambos actores. Zendaya es la viva imagen de Bruno Mars durante su interpretación de 24K Magic y volvió loca a la audiencia cuando arrojó billetes sobre Holland. Pero nadie en la audiencia estaba preparado para lo que le seguía. Cuando Holland bailó Singing in the Rain por Gene Kelly y Umbrella de Rihanna. Sus movimientos y estilo fueron impecables, y Holland no solo trascendió en el programa, sino que también se volvió un fenómeno de internet con su baile. ¡Hey! Chéquense estos otros increíbles videos de Miss Moyo Español. Estoy segura que los van a dejar con la boca abierta, así que no olviden suscribirse y activar la campanita.